Estamos en el Café La Palma. Estoy acompañado de Tito Ruano, que es mi derecha. Tito es uno de los creadores del proyecto Valle Eléctrico, que es un proyecto de lo más interesante que está sucediendo ahora mismo en Madrid, que se encarga un poco de presentarnos a bandas y artistas musicales, básicamente, que vienen de afuera y que son de aquí también, pero que, bueno, que no son tan conocidos por el público madrileño. Y digo público madrileño porque es un proyecto de Madrid en Madrid, de momento, ¿no? Y bueno, Tito, yo quería preguntarte un poco, pues, eso, que nos definas qué es Valle Eléctrico para ti, qué significa Valle Eléctrico y cómo surge Valle Eléctrico. Valle Eléctrico es una plataforma cultural en torno al sintetizador, que lo que veníamos a reivindicar un poco unos determinados sonidos que eran difíciles de poder visionar aquí. Y a la vez lo que queríamos es que fuese un puente de bandas extranjeras que tuviesen una acreditación de los medios y unificarlo con la escena madrileña electrónica, que paralelamente al proyecto vimos que estaba remanente ahí y que no tenía tantos ojos visores como se merece. Antes que eres uno de los creadores, ¿quiénes son las otras personas que han creado el proyecto? Pues son el director artístico, que es Geray, y nuestra administradora financiera, que es Carmen López. Hablando de Geray, una de las cosas que llama mucho la atención del proyecto es todo lo que es la imagen gráfica. Es una imagen potente, una imagen limpia, muy, 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 que llega mucho a la gente, ¿no? Y bueno, quería que nos hablases un poco de eso, de cómo ese proceso creativo, si es una, nace solamente del diseñador o si es una cosa consensuada entre vosotros. Realmente es, toda la parte artística es de Geray Dorta, es creación suya. Lo que hicimos fue, como cuando fundamos el proyecto, nos vimos nuestros pros y nuestros contras, cada uno tenía como un eslabón más fuerte y lo unificamos. Y cada uno tiene como una entidad independiente. Pero al final todo, como con nuestro nexo de creación, fluye y va en una dirección creciente. Yo te quería preguntar un poco de la historia del Valle Eléctrico desde que empezó, uh-huh. Que nos digas desde cuándo empezó y un poco que nos cuentes, así en términos generales, los artistas que han pasado y un poco anécdotas también que haya habido en estos últimos tiempos. Pues nuestra primera edición fue en abril del 2012. Y antes de empezar a hacerlo, pues lo que siempre pasaba, son ideas que vas teniendo otros proyectos, y un día nos juntamos y vimos que nos apetecía hacer algo en concreto de esto. Vimos cuáles eran las sinergias y cuáles eran las cosas que nos gustaban trabajar y confluyó en esta reivindicación por los sonidos electrónicos tendiendo al sintetizador. Y al final contactamos con varias bandas y la primera edición fue con We Are Infant Terrible, La Brenier, Cross Echedi y pincharon The Pony y Flashy y Bravo Fischer. Esa fue nuestra primera edición. ¿En qué sala fue? En el Nasty. Bueno, en Nasty, dentro de las sesiones que había, que era Triangle. Y luego de ahí empezamos a hacer ciclos de 3 meses, que es el primero fue abril, mayo, junio. En mayo trajimos atrás de Cabeza de Cartel y en junio trajimos a Battlecat, y de ahí se elaboró una relación muy especial que hemos ido manteniendo. Los hemos vuelto a traer hace poco con sus nuevos proyectos y las editamos por nuestro aniversario un vinilo de 7 pulgadas con un tema suyo nuevo. Luego vinieron octubre, noviembre, diciembre, que los cabezas de cartel fueron, tengo que hacer memoria, Sand Glitter, Kate Wax fue en diciembre y en noviembre fue Blood Diamonds. Vale, vaya nombres. Ya, la verdad es que
No nos podemos quejar porque cuando empezamos a hacer el proyecto creíamos que como que muchas bandas eran inaccesibles sí. a nivel... Porque al final, dentro de lo nacional, somos una pequeña familia y sí. más o menos, aunque no te conozcan, te vas dando a conocer y todos queremos colaborar. Sí. Pero a nivel de fuera parece como que es muy difícil y al final vas abriendo puertas, vas intentándolo, dices, bueno, esto imposible, nunca lo vamos a conseguir, este grupo imposible. Y luego a veces que coincide o porque le viene bien de agenda o porque el grupo ha ido a hablar de nosotros y le han dicho que tiene que venir. Vale. Y la verdad es que hemos traído grupos que sí se han hecho muy populares. Porque nosotros le trajimos la primera vez atrás y luego fueron al Sonar, luego han ido al Caixa Forum de Barcelona y obviamente en aforos cada vez mucho más multitudinarios. Se puede decir que Valle Eléctrico de alguna manera ha impulsado a bandas que se han presentado quizás por primera vez en Madrid en Valle Eléctrico a otras plataformas. O a otros sí, festivales. Bueno, en el caso de Trask vino en paralelo. O sea, nosotros fuimos muy afortunados de poder ser el primer eslabón para venir a España. Pero en otros casos sí que nos ha pasado que nos hemos adelantado. Cuando Rang Lectors vino, justo al poco confirmó con una agencia importante que lo gestiona en España, que es Días Nórdicos. Uh-huh. Y ahora, justo por nuestra 10ª edición, vamos a poder traer a Jesse Lanza, que la verdad es que estamos como locos. Hemos hablado de bandas internacionales que han estado en Valle Eléctrico, pero me encantaría que hablases un poco también de lo que es material nacional, material local, un poco algunas que nombres algunos artistas españoles que han estado en Valle Eléctrico y un poco cómo ves tú el panorama, ese panorama electrónico con sintetizadores en España. Bueno, la escena de sintetizadores en España está cada vez más fuerte y estamos viendo como que cada vez más ejemplos surgidos en la escena nacional, tanto en Asturias, Barcelona como en Madrid, están cogiendo un montón de auge. Lo que nosotros vimos es que, en concreto, la escena de Madrid estaba totalmente desolada de un fuerte feedback por la prensa, uh-huh. que era mucho más complicado. De hecho, para nosotros, cuando hacíamos las ediciones, tenemos que meternos en banca, jugar en plan de otros artistas que conozcan a otros, porque al final vemos que se nos escapa mucho porque son artistas que ellos componen en su casa tranquilamente, lo suben a una red social, a cual sea, y ahí se queda. Hasta que al final, tarde o temprano, se va creando el ruido. Nosotros lo que hacemos es intentar encontrarlos. Que sorprende porque muchas veces hay más talento de lo que uno a priori puede decir por el feedback que recibe. Y elegir algunos es muy complicado claro. porque a nosotros... Al final, todo lo que traemos lo traemos con mucho cariño. Claro. Sí que es cierto que de toda la primera tanda, a cinco de ellos compusieron dos temas nuevos a partir de Cadáver Exquisito para nuestro aniversario, uh-huh. que fueron Cross & Shady, que estuvo en nuestra primera edición, Narcoléptica, uh-huh. Pigmod, Hundir la Flota y Daniel Valión. Uh-huh. Y también es cierto que cuando hicimos nuestro primer aniversario hicimos una reivindicación de todas estas formaciones que habían estado con nosotros, que vinieron estas cinco, y además invitamos a nuevos artistas que por los propios formatos de que tú cada vez te vas adelantando más en el tiempo, vas planificando con más, pues hay veces que tú llegas a contactar y en los meses que te han faltado ese grupo ya se ha hecho bastante más popular y no necesita de un soporte tan independiente como para lanzarlo. Y así vinieron Bein Berber, Cianuro, Huyas los conocimos en la única edición que hemos hecho en Asturias. Y más que seguro que se me están escapando. Holy Science,
Invitamos a un sello a pinchar, a John Latitus, a Niño Burbuja. También estuvo Secotic Beats pinchando. Y quiero esperar que no se me haya olvidado ninguno. Bueno, no te preocupes, que todos lo entenderán. Pero la verdad es que eso fue muy bonito, porque sí, pudimos hacer como un festival independiente en 4 tiendas de ropa, totalmente gratuito, y los grupos tocaron en las tiendas de ropa, con muy poco dinero y con la eterna colaboración de cada una de las formas. Ay, se me olvidaba Falking, por ejemplo. La eterna colaboración de cada una de ellas, que y pudimos gestionar cada escenario con los recursos que tenían, con lo que pudimos alquilar, con lo que otros artistas nos prestaron para el evento. Nor any voice of morning save the choirs. Háblanos un poco de los escenarios que ha tenido Valle Eléctrico, sobre todo porque antes hablabas del apoyo que has tenido y porque sé que ha habido unos escenarios bastante interesantes. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese... Las 6 primeras ediciones las hicimos en Nasty. Justo cuando cumplimos el año, hicimos una edición especial en Asturias, que fue en el Café Dam. Luego establecimos nuestra nueva residencia en mayo del 2013, que fue aquí, que fue el aquí en el Café La Palma. Sí, en el Nordic by Nature. Y luego hicimos un aniversario, una fiesta aniversario, que era justo el fin de temporada, que era el 28 de junio del 2013, porque fue justo el concierto de Buttercup que tanto nos motivó, y en honor a ese aniversario hicimos un festival de reivindicación de la escena madrileña, que creo que eran 12-13 artistas junto con DJs, y eran 4 escenarios gratuitos que eran en tiendas de ropa, que fueron Rugara, Monkey Garden, Duque y Si Vas Descalzo. ¿Y qué tal fue eso? ¿Y cómo es eso de llevar 4 escenarios simultáneos? Hombre, pues la verdad es que un montón de amigos se unieron al equipo para poder gestionarlo, porque al final necesitábamos como 3 personas por escenario. Yo estaba de un sitio a otro tomando un montón de cafés para poder aguantar, y fue una respuesta genial, porque coincidíamos con el Mulafest y con un montón de cosas, y temíamos que no pudiese prosperar, y la verdad es que 3 de los 4 escenarios estaban prácticamente llenos, los grupos estaban encantados, el sonido estuvo muy bien para ser nuestra primera edición y con los pocos recursos que le hicimos. Y la verdad es que además pudimos hacer un vinilo por el evento, y bueno, nosotros estábamos llorando después de la cierre en Poliéster, que fue la sesión final en el Poliéster, que es el quinto escenario que no hubo concierto sino DJ. La que sí fue una de las ediciones más memorables de Hombre, Valle Eléctrico. Creo que decir que por haberlo hecho afuera es más memorable, y realmente es tan memorable como el resto. Porque al final eso fue como un escaparate para las propias bandas y poder traerlas en sitios distintos, pero la idea de justo de este formato pequeño es el cuidarlo y tener como un formato club, y cada X tiempo o cada aniversario, esperemos que el segundo aniversario sea más y mejor, pues poder esterilizarlo y compartirlo con más gente. Vale, o sea, estamos ahí hablando un poco del futuro de Valle Eléctrico. ¿Cómo ves tú el futuro de Valle Eléctrico? Nosotros, cuando hicimos el proyecto, lo que queríamos es que fuese siempre en escenario pequeño. Más que nada porque la reacción del propio público y del artista es distinto. El artista siente como, si el público responde bien, lo siente. Y en un escenario grande es más complicado que
toda la gente responda de una manera positiva, sino que siempre hay como una parte, las partes más delanteras funcionan mejor. Y con lo bueno del aforo pequeño es que este feedback y esta conexión, digamos, lo especial, lo mágica para los propios artistas, nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, es algo que todo el mundo nos dice, como que lo que sorprende es cómo hemos conseguido tener como una audiencia que realmente responde a los grupos, muchas veces siendo casi imposible que los conozcan. Claro, pero sí. Entonces, sí, pero... el formato pequeño lo queremos mantener. Sí. Si por lo que ocurriese empezamos a agotar todas las entradas a la hora, nuestra idea no sería ir a un sitio más grande, sino intentar conservarlo y hacer un modelo británico de residencias. De, pues hacemos un segundo día seguido, que funciona pues un tercer día. Bueno, y si ya llegamos a la semana y ya se la acabamos, pues quizás a lo mejor lo paramos. No creo que lleguemos nunca a eso, porque al final nuestras dimensiones, nuestra infraestructura hacen que un grupo muy potente no le interese algo así. Claro. Que le interesan a lo mejor a grupos que en ese momento sí que representan una relevancia en el mundo electrónico del sintetizador, pero que no son suficientemente potentes como para plantearse el ir a foros de 500 personas. Vale. Entonces, justo nosotros queremos eso. Y si lo son, que consideren que nuestro escenario es como algo distinto. Porque al final no traemos solo un grupo, sino que le hacemos una sinergia con grupos de aquí, intentamos traer DJs y cada vez que vayan cambiando para que se vaya abriendo el público y que crear como una sinergia distinta. ¿Qué podemos esperar de la próxima edición de Valle Eléctrico? En concreto, esta es nuestra edición 10 en formato club y vamos a traer a justo al Lapalux, al que yo considero que es el Lapalux de la escena madrileña, que además es mitad madrileño, mitad gijonés, que es Skygaze. Luego vamos a traer a Ullas, que es la banda asturiana que hemos apadrinado en Valle Eléctrico, uh-huh. Le trajimos a nuestro aniversario y lo traemos en nuestra décima edición, que hacen como una mezcla entre un folk tradicional con unos sonidos electrónicos entre Moom y Purity Ring. Y luego, de cierre de directos, traemos a Jessie Lanza, que es probablemente una de las mujeres más importantes de este año en la escena electrónica. Mm. Su debut está teniendo un éxito arrollador, las críticas no pasan del notable, casi ninguno, o sea, superan el notable o como mínimo el notable. Está apadrinada por Juno Boys, por la mitad, está en el sello de Burial y la verdad es que su música en sí mismo tiene como este sonido sintetizado entre europeo y a veces un pelín sueco y con toda esta manera de entenderlo al del do-it-yourself uh-huh. americano. Y hay una mezcla entre todo que la hace única. Y luego además tenemos un cierre con nuestro DJ residente y con la nueva chica que hemos fichado para el equipo, que se llama Beatrix Bones, que va a ejercer de programadora de las sesiones a partir de ahora. ¡Qué maravilla! Bueno, nos despedimos de Tito, no sin antes invitaros a la próxima edición de Valle Eléctrico el 29 de noviembre aquí en el Café La Palma, a quien por cierto agradecemos que nos hayan prestado su escenario para grabar esta entrevista. Las entradas están a la venta en Eventbiz y en la propia sala. Y están a la venta actualmente. Exacto. Vale. Todavía quedan entradas. Así no que, muchas, pero quedan. Así que, bueno, no queda más que esperaros por aquí por el Café La Palma. Y, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.